RadioTV.mx presenta. Lo que ellos piensan. Con Laura Estrada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Oigan, me da muchísimo gusto que conecte con nosotros en su programa Lo que ellos piensan. Y bueno, estamos transmitiendo desde la bellísima y hermosa Ciudad de México, desde el corazón de la Colonia Condesa, una de las colonias más chic, más importantes que hay aquí en nuestra bella, bella ciudad. Para todos los que nos ven en todas partes del mundo, porque no nada más nos ven en la República Mexicana, nos ven en todas partes. En todas partes, eso me parece, la verdad, maravilloso que puedan conectarse con nosotros aquí a través de RadioTV.mx y disfrutar de todo lo que les presentamos, de toda la programación que tenemos aquí en RadioTV.mx. Una programación variada, una programación donde usted puede ver deportes, música, entretenimiento, programas de entrevistas, las mejores, como las mías. Y ¿saben qué? Yo el día de hoy siempre estoy contenta de platicar con ustedes. El día de hoy para mí es muy importante porque quiero que sepan que les voy a presentar a una persona que los va a dejar con el ojo cuadrado. De repente andamos en que nos sentimos deprimidos, de que no sabemos qué tenemos, de que nos duele algo y lo dejamos pendiente para después. Y siempre vamos dejando las cosas en pendiente y permitimos que avancen de repente algunos dolores, algunas cosas que nos aquejan físicamente y también mentalmente. El día de hoy, la verdad, me da muchísimo gusto presentar porque, mire, prepárense nada más. Tengo el gusto de presentarles y tener aquí en la cabina, aquí en Radio TV, a la licenciada Ana Laura Alba, quien es terapeuta certificada y que nos va a hablar de un nuevo tratamiento. Un equipo, un sistema que es extraordinario. Pero bueno, para que yo les sigo diciendo, mejor que sea ella quien nos diga y nos platique. ¿De qué nos vienes a platicar, mi querida Ana Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, mil gracias, Lau. Es un gusto estar aquí contigo. Al contrario, es un placer lo que yo comento con la gente que nos ve en este momento. Yo estoy encantada de la vida. Miento en lo que dije, mi querida Ana Laura. Miento en que de repente nos sentimos mal de alguna u otra manera y siempre posponemos las cosas y todo este rollo. ¿Es mal hacer eso? Sí, mira, realmente todos hacemos eso. Creemos más importantes muchas cosas. Y la realidad es que lo más importante somos nosotros, porque si nosotros no estamos bien, entonces no puedes estar bien con nadie. Con nadie. Ni en ningún lado. Exacto. ¿No? Entonces, pues para eso existe la medicina preventiva. Sí es importante, ya teniendo el dolorcito, acudir, pero lo más importante es prever todo eso, porque sí, efectivamente, como dices, nos dejamos. Todo lo dejamos como la semana que entra, el mes que entra, y es muy importante atendernos. De volada. Sí. Hay un sistema que tú manejas, mi querida Ana Laura, que me parece extraordinario y quiero yo, por favor, compartirlo con todos ustedes. La verdad, yo comparto con ustedes lo mejor de lo mejor y obviamente para el bien de ustedes. Quien crea que bueno, quien no, todo mundo está en derecho de creer y de pensar lo que guste. Yo le presento en lo que yo creo, en lo que yo pruebo, que eso es bien importante. Y Ana Laura, platícanos de este sistema, que es sistema ESKIO, ¿se llama? ESKIO, estas son unas iniciales que significan que es un sistema científico de interfase consciente. Esa es la traducción. Es un equipo húngaro, aunque la realidad es que el que lo ideó es un doctor que se llama Bill Nelson, que lo podemos encontrar en las redes sociales porque él es como muy activo aún. Y él era el que hacía toda la parte de inteligencia artificial en la NASA. Y entonces, con todos estos conocimientos de física cuántica y todo esto que hacía con las naves que pues le ponían a que él las hiciera y les pusiera todo esto de inteligencia artificial, ideó un programa
primero un equipo y lo enlazó con un programa de computación donde puso muchos valores, en total son 12,000 valores diferentes, donde puede uno ver cómo está tu cuerpo. Estamos viendo ahorita en la pantalla, mi querida Ana Laura, estamos viendo un paciente. Ellos llegan, ¿cómo es el procedimiento, Ana Laura? Llegan a tu consultorio, platican contigo y estamos viendo que la paciente que tenemos ahorita en la pantalla tiene algo en la frente. Sí. ¿Qué es? Llegan y ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que sigue? Mira, primero llegan y obviamente pues platicamos un momento de qué es lo que sienten o piensan o necesitan en ese momento. Muchos son nada más quiero ver en qué estado de salud me encuentro, otros ya tienen algo y quieren corregirlo, dolores o no sé, alguna enfermedad. Entonces nosotros colocamos unos electrodos. Estos electrodos... ¿Qué son? Si eres tan amable, levantarlos, sí, para que los capte la cámara, claro, por favor, preciosa. Ajá. Es este electrodo que va en la cabecita, o sea, se pone y se coloca. ¿Quieres que me lo ponga? Sí, por favor. Ok. Este va en la cabecita. Este se pone aquí, así. Exactamente. Ay, sí, como si no supiera, ¿verdad? Así. Este se pone así. Así. Y estos van en las muñecas y estos en los tobillos. Ah, ok. Esto se coloca. Esto en la muñeca. Así. Me lo coloco. Exacto. Me vas a hacer una especie de... Un escaneo. Un vamos escaneo. A ver. Y este se coloca. Lo así. Y lo ponemos en la otra muñeca. Esto es porque el material que es esto, estos van en los pies y son 5 electrodos. Este se conocen como arneses. Esto lee el cuerpo. O sea, nos va a pasar información. El equipo, esto que ven, es un equipo de biofeedback. Ajá, si Ajá. quieres lo mostramos. Este es el equipo. Aquí precisamente dice esquío, aquí dice dónde fue fabricado. Sí están como muy controlados porque necesitas... Ser una certificada, sí, ¿no? Certificada, por supuesto, claro. Porque sí. No, mira, lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Bueno, a ver, mi querida Ana Laura, ¿qué te parece si hacemos el procedimiento? Sí, claro. Yo estoy llegando contigo, mi querida Ana Laura, terapeuta certificada. Estoy llegando contigo. Ya me conectaste. Exacto, te ya coloco. Que estoy, ya que me colocas los arnés. Ajá. Arneses. Ajá. Ya lo tengo en mi cabeza. Ahora... ¿Tú me conectas en la computadora? Ajá, yo ingreso unos datos dentro de la computadora, ingresamos unos datos, es mínimo, es solo para darte de alta en el sistema, porque se te pregunta si te han operado alguna vez, si tomas algún medicamento, o sea, se hacen como 10 preguntas, tu nombre y tu fecha de nacimiento, y te ingresamos como paciente. Posterior a esto, yo procedo a determinar, o sea, bueno, hago ciertas, todo el software lo manejamos para empezar a escanearte. Ok, ¿qué te parece, mi querida Ana Laura, si vamos a un corte? Sí, claro. Regresamos, y ahorita que regresemos, yo estoy abierta, me puedes hacer el... Perfecto. Puedo utilizar el sistema contigo. Ok. Y me puedes decir al aire, no hay problema, ¿cómo me ves? Okay. O lo que ves. Okay. ¡Ay! Ahorita le comentabas a una persona aquí de Radio TV que al estar así conectada en tu computadora, Ajá. yo en tu computadora, no sé si está bien lo que estoy ¿Sí? diciendo. Sí, sí, sí. Es para ver qué es lo, para escanear qué es, cómo estoy yo. ¿Tú? Escaneas, o sea, vas a ver en qué estado se encuentra, en qué estado te encuentras, físico, emocional y energético. O sea, como mucha gente dice, estoy muy cansada, y entonces vemos como si fueras una pila, una batería, cómo está tu energía, efectivamente. Y entonces escaneamos eso, y lo que hacemos, por eso es el equipo de biofeedback o retroalimentación, tú me mandas información y yo te regreso como deberías de estar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, yo le pido por favor que no le cambie, regresamos aquí a lo que ellos piensan, feliz de la vida con la terapeuta certificada Ana Laura Alba. Y bueno, para hacer contigo, ¿qué es Es una terapia. Para iniciar la terapia con ella, que me diga qué tengo mal del cuerpo, de la cabeza y del corazón. Sí. ¡Oh!
Y ahorita venimos. No le cambien, regresamos con Ana Laura Alba, terapeuta certificada y Esquío, el sistema Esquío. Qué maravilla. Gracias. Lo que ellos piensan. Continuamos. El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un costo o de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, por Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí, y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Regresamos. ¿Cómo están? Oigan, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que siguen conectados aquí en Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y feliz de la vida de que conecte con nosotros. Va a decir, ¿qué le pasó a Laura? O sea, ¿qué le hicieron? Pues mire cómo me tienen, miren nada más cómo me tiene mi querida Ana Laura Alba, quien es terapeuta certificada. Y estamos, bueno, no estamos probando, vamos a hacer una terapia. Exacto. Con el sistema Esquío. Si eres tan amable para la gente que acaba de conectar con nosotros, si eres tan amable en explicarnos qué es el sistema Esquío, mi querida Anita. Ok. El sistema Esquío es un sistema, quiere decir que es un sistema de interfase consciente. Para explicarlo un poquito más... no me voy a extender mucho, pero explicarle un poquito más. Es un sistema de escaneo del cuerpo donde me va a decir la parte física, emocional y energética. Y entonces me va a decir en qué estado de salud cada una de esas partes se encuentra. Entonces me puede decir cómo están mis emociones, me puede decir también cómo está mi riñón, hígado, corazón, pulmones y también mi energía, que luego decimos, ay, me siento como muy cansada o despierto como cansada, no me estoy relajando. Y todo eso lo puedo escanear y entonces aquí el Esquío lo que hace es lo determina y luego te manda la terapia.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Entonces yo ahorita estoy en terapia, doctora. ¿Te puedo decir doctora o terapeuta? Está bien, doctora. Doctora. Estoy, hagan de cuenta, amigos, bueno, pues digo hagan de cuenta porque estoy en cabina, estoy trabajando. Entonces, ha de ser muy raro cómo me ven ustedes, o sea, así. No estoy detenida. No. No, Anita. No estoy detenida, estoy a punto de iniciar el sistema Esquío, mi terapia con la doctora Ana Laura Alba. Entonces, ok, hagan de cuenta que estoy ahorita en el consultorio, llego contigo, doctora, ¿cómo está? Uh-huh. Vengo a que me haga, vengo a la terapia, uh-huh. a probar lo que es el sistema Esquío. Ver cómo estás. Ver cómo estoy uh-huh. internamente, de mis órganos. De tu emoción. De mi emoción. Uy, esa, bueno, mejor ni le adelanto nada, doctora. ¿Y qué necesitas? ¿Y qué necesito? Ajá. Bueno, entonces... Porque también escanea toda la parte química, que ahí incluye todo lo que son vitaminas, las enzimas, cómo están todos los neurotransmisores, o sea, podemos ver todo, colesterol, triglicéridos, cómo está toda la parte digestiva y bueno, podemos hacer infinidad, cientos de terapias. El Esquío tiene todas las terapias alternativas, o sea, se juntaron a todos los que hacían homeopatía, flores de Bach, acupuntura, homotoxicología, rife y todas las terapias que conocemos como alternativas conocidas hasta ahora, y se hizo un software que las contiene todas. Wow. Entonces, yo detecto, que es el equipo, la parte de inteligencia artificial, el equipo escanea. ¿Cómo escanea? El equipo, exactamente, ahí se ve como una imagen de lo que me da, ¿no? En la pantalla, yo eso lo analizo, el equipo me ayuda, me va sugiriendo qué necesita cada paciente, y yo, aparte de lo que platicamos en la terapia, yo voy como mejorando o haciendo más terapias. En un lapso de una hora, más o menos, se tienen que poner entre 70 y 100 terapias diferentes. Wow. Al cuerpo. Wow. Porque si me dice, a ver, el riñón, aunque no tengan ustedes síntomas, a mí me pone que estar sufriendo algún desequilibrio. Entonces, a mí me lo pone antes de que ustedes sientan los síntomas. Y tú sí lo dices al paciente, ¿sí? Eres uh-huh. o sea, lo dices tal cual, no te callas alguna cosa, no. No, tenemos que avisar. O sea, estoy encontrando que tienes caries, porque normalmente por ahí empezamos. A mí me gusta como ir bajando. Esto es, trato emociones, toda la parte de neurotransmisores. ¿Qué me está quitando energía? En la primera parte de tu terapia nos sale, por ejemplo, escaneamos y la primer terapia es chakras. Esto es los puntos de energía de tu cuerpo. Y ahí me dice qué emociones son las que están moviendo tu energía, o sea, qué me desgasta, si estás muy activa pero estás nerviosa, o si algo te puso triste, o si, qué es lo que tienes. Y tú me nivelas, uh-huh. podríamos decirlo. Exacto, de esa manera. ¿Te equilibro? Tú me equilibras, uh-huh. me dices de qué estoy mal, de los órganos. Exacto. Internos. Ajá. Por supuesto. Sí. Y salgo de contigo alineada y directo al hospital, ¿o qué? O sea, no, al contrario. ¿Cómo, Anita? O sea, no. Tú puedes prevenir, sí, mediante este sistema, sí, claro, que la enfermedad o alguna cosa que tengamos avance, uh-huh. al alinearnos. Sí, claro. Perdón que te pregunte de esta manera, pero para que nos entienda la gente. Sí, claro. ¿No? Al alinearnos tú, de alguna manera, nuestra energía, hace que ese malestar o ese síntoma o eso que apenas iniciaba... Claro, se quite. ¿Se quite? Ajá. Podemos hacer, yo aquí puedo trabajar y escanearte por año de vida. O sea, a mí me dice, a los 2 años Laura se cayó. Y entonces yo, a lo mejor tú ni siquiera lo recuerdas, luego es así como simpático que van y preguntan a mamá, a papá o a los hermanos y dicen, sí, sí te caíste, y muy fuerte. Y a mí me aparece, entonces lo que yo hago es quitar ese, porque es un trauma emocional que se quedó, porque fue muy fuerte. O cuando hay duelos de familiares,
también me aparece, y entonces lo que hace el equipo es sanar, suavizar eso para que no lo somatices. Porque el lío es que todas las emociones las somatizamos. Claro. Entonces, el miedo lo mandamos a los riñones, el enojo a colon o estómago, la tristeza la mando a corazón. ¿Y a la garganta qué se manda? Cuando no puedo decir lo que siento. Aquí es lo que siento. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a un corte y ya de regreso empiezo mi terapia contigo. Sí, perfecto. Ahí vemos el sistema esquivo, a ver qué es lo que tengo. Ok. Ay, bueno, regresamos, no le cambien, están sintonizando Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y feliz de la vida de poder compartir esto con ustedes. No le cambien, regresamos. Gracias. Lo que ellos piensan. Continuamos. El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un costo o de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí, y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un costo o de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento?
¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos, don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí, y creo que es una de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan. Regresamos. Oigan, feliz de la vida de que conecte con nosotros. ¿Saben qué? Está aquí con nosotros Ana Laura Alba, quien es terapeuta certificada. Y estamos a punto, no se asusten, es que me veo muy chistosa. Estoy a punto de iniciar una terapia con el sistema Esquío. Ahorita en corte dijiste algo bien importante. Yo le pregunté a Ana Laura, mi querida Gris, el miedo acaba con uno. Con uno. Uh-huh. Esa es de las emociones más fuertes con la que yo me enfrento a los pacientes. Porque es quitarles el miedo. Comentábamos que los chiquitos lloran, les gana, ¿no? Porque se asustan, tiemblan, se ponen atrás de la mamá. Pueden tener el miedo y no... Como que no nos espanta que los niños tengan miedo. Pero en un adulto no puedo tener miedo, pero sí lo tengo. Claro, lo único, te haces fuerte. Claro, pero sí, me lo trago. El problema es, ¿a dónde se ve ese miedo? Exacto, ¿a dónde? Claro. Si te lo tragaste, ¿a dónde se va, Ana? Normalmente al riñón. Pero ¿y puede, cómo depurar ese miedo? Lo que hay que hacer es, primero ver qué causó ese miedo. Por eso es que escaneamos por año de vida, vemos qué pasó y de dónde salió ese miedo. Hay muchísimas terapias en el Esquío, muchísimas, y entonces te da la oportunidad de ir como viendo muy profundamente de dónde sale cada emoción, de cosas que nos quedamos de pequeños, de adolescentes. Que generalmente yo creo que todo ser humano cargamos con cosas. Igual dices, no, yo ya olvidé, ya pasó. Sí. Pero bueno, yo creo que no hay un ser humano que no cargue con algo que vivió en su infancia, ¿no? Ajá. Con sus padres, exacto, o en X momento de su vida. Sí, todos debemos de sanar eso. O perdonando, o entendiendo, tengo miedo, sí, ¿por qué? Y entonces superándolo. Porque es de las emociones, como dices, más fuertes y más difíciles de quitar y más difíciles de aceptar. De aceptar. Yo le preguntaba en un corte a Ana Laura, ¿por qué cuando detectan el cáncer en una persona, por qué se va más rápido? O sea, dice, no, es que ya tenías 10 años con el cáncer, pero ¿por qué me lo acabas de decir y me morí en un mes? Exacto. ¿Por qué sucede eso, Anita? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones nos pueden acabar o sacar adelante. Entonces, en el momento en que yo genero este miedo, ahí es donde yo puedo acabar de somatizar y irme contra el órgano donde ya estaba. Entonces, es bien difícil porque tenemos pacientes que se han curado y tenemos pacientes que no se han curado. Pero depende de uno. Claro. Ahí está. Depende de uno. Lo mismo, o sea, hasta una simple gripa, ¿sí? Si yo me
tengo gripa. Empiezo con un estornudo. Exacto. Y ay, me siento mal, creo que me va a dar gripa. Obvio, al otro día amaneces con gripa. Claro. Creo yo, sí. Supongo. Ajá. Así es. Sí, claro. Y por eso somatizamos de muchas formas. Por ejemplo, ¿cuánta gente que... claro que hay que cuidarnos de los cambios de temperatura, hay que ser responsable con nuestro cuerpo, claro. Pero es, tápate porque si no te vas a resfriar. ¿Y cuánta ya, gente que no se tapa y no, no se resfría? Pero los que tenemos la idea... Bueno, de hecho, las mamás siempre hacen eso. Llévate una chamarra, hace mucho frío, te vas a enfermar. Sí, ¿Y te vas a enfermar? Claro. Porque ya te lo están... Sí, ya es. Y entonces, como yo lo creo y me da miedo enfermarme, entonces... Lo asumo perfecto y si no me pongo el suéter, me enfermo. Te enfermo. Entonces, todo esto hay que quitarlo. Por eso es que hay muchas cosas que hay que cambiar en uno. Duelos, situaciones de accidentes, enojos con amigos, familiares en las empresas o donde trabajes, pues. Todo eso nos lo vamos tragando, nos lo vamos comiendo, les digo yo. Entonces todo eso se va... Se amarga la gente con eso. Es que yo no he podido entender cómo la gente puede caminar por la vida cargando una mochila llena de piedras, que yo les pongo nombre a esas piedras. Imagínense nada más qué pesado debe de ser su andar por la vida, cargando la mochila con piedras llenas de odio, de amargura, de envidias, de rencores. O sea, mejor caminen y vayan sacando esas piedras de esa mochila, aviéntenlas, créanme... que su viaje por esta vida será más ligero. Exacto. Su caminar, ¿no, Ana? Y precisamente este tipo de terapias son las que nos ayudan a quitarnos esas cargas que muchas veces ni nos percatamos de ellas. Tú preguntas, a mí me sale, por ejemplo, estás estresada, ¿no? Lau, estás estresada. Entonces, tú dices, no. Llegué estresada un poco ahorita, no saben qué tráfico, pero bueno, eso es otra historia. Pero ya eso, me tranquilizaste. Sí. Exacto, eso lo refiere inmediatamente el equipo. Pero ¿y qué más viene? Todo... Le salió hasta humo a la máquina. Sale exactamente todo todo el pensamiento que traías, pero no solo del día de hoy, sino porque lo acumulado. El estrés, claro. Y entonces lo que vamos haciendo es, fíjate lo que hace la máquina. Se llaman matemáticas fractales, que es porque me da puros numeritos. Y estos números se traducen en riñón, hígado, corazón, tristeza, enojo, preocupación. Y entonces yo lo que hago es, si estás triste, yo te mando el voltaje o amperaje, porque lo que te mando es electricidad. Claro. Es energía. Me estás cargando. Exacto. Como pasándote corriente. Claro, como me estás a los pasando coches. Corriente, claro. Ajá, entonces yo te mando energía para que equilibres y entonces no haya tristeza, haya alegría. No haya cansancio, te sientas bien, haya bienestar general. ¡Ay, qué maravilla! Si detectan algo en tu sistema digestivo, tal vez ni te has percatado, pero yo lo equilibro. Ahí traigo algo. Ajá. Y tú ya... Y yo lo estoy viendo aquí, inmediatamente te mando para que ya no enfermes. Se manejan, por ejemplo, en los niñitos, muchas terapias para alergias. Es una maravilla. Es que, Ana Laura, lo que estás diciendo es una maravilla. Sí. De verdad que lo que está diciendo es real, es una maravilla, o sea, la gente que nos está viendo en este momento puede decir, ay, no lo puedo creer, o sea, ¿cómo puedo creer que me siento mal, tengo algo, voy con ella, me va a decir qué es lo que tengo y salgo de ahí ya no lo tengo? Sí, sí hay que hacer un trabajo conjunto. Obviamente es no es en una sesión. No es en una sesión, aunque en una sesión sales muy bien. Yo les pido que vayan varias veces. Dependiendo lo que tú... Exacto, que tengas, porque hay veces que estamos supercargados de muchas cosas y entonces necesitamos sacarlo en la terapia. Platicamos y hacemos todas las terapias. Vamos a suponer, me pide el mismo equipo homeopatía. Eso es lo que siempre, o sea, ahorita es lo que te estamos mandando. A ti te mando homeopatía, te mando algo de acupuntura, te mando flores de Bach. Y me dice que hay que equilibrar mucho todo lo que es bienestar general, todo lo que es desintoxicación. Todos estamos intoxicados, todos, por la contaminación. O sea, me estás viendo ahorita. Sí. Estoy intoxicada. Sí, pero aquí me sale que son valores de plomo, azufre, todo lo que estamos respirando por vivir en la Ciudad de México. Lo que hacemos es un programa de desintoxicación. Y entonces tú vas a estar mejor, tu piel, tus pulmones, o sea, en general todo tu cuerpo.
¿Y eso qué más dice de mí, mi querida Ana Laura? Bueno, lo que te comentaba acerca del estrés, aquí me aparece también que hay, como necesitamos mejorar tu flujo de energía, y el flujo de energía se mejora con acupuntura. Por eso son los arneses, para que se conectan, mandan electricidad y se conectan por diferentes vías por tu cuerpo. Exacto. Y entonces, como si destaparan esos canales de energía, que es tu red nerviosa, y entonces vas a fluir mejor en cuanto a energía. Eso es lo que hace la acupuntura. Ya. Ajá. Pero bueno, tenemos. Tú me lo estás pasando ahorita a través. Ya. Ajá. Uh-huh. Okay. Estamos pasándote todo lo que es ahorita acupuntura, fue lo que pidió en ti. Pidió terapia para estrés, pidió una terapia especial que se llama bienestar general. Te decía la de homotoxicología. Y hay otra terapia que se conoce como RIFE, que esa va, como el equipo detecta lo que es electricidad, te detecta tu voltaje, amperaje y resistencia. El voltaje se refiere a cómo te sientes de activa. Tú eres muy activa, sí, y entonces tu voltaje siempre es bueno, es alto. En el amperaje, ahí estás un poco baja, y esto puede ser tu cansancio y de repente que, ay, ya me cansé, que tengo, y a echarle ganas. Ajá. Pero que como que va y viene. Entonces, ahí ahorita yo tengo que mandarte para que mejore ese amperaje. Okay. Y tu resistencia es buena. Ah, perfecto, uh-huh, muy eso bien. Eso es tu resistencia a las enfermedades. Y ya lo malo ya me lo va a decir ahorita que terminemos el programa. Muy bien. Mi querida Ana Laura, ¿no sabes qué maravilla es esto? Yo me siento, la verdad, muy, muy bien. Cuando tocas tú a una persona, uh-huh, y te da toques, ¿qué significa? Que dices, ay, me diste toques. Lo que pasa es que ¿es uno o la persona a la que tú tocas? ¿Los dos andamos cargados de energía? Ajá. Es eso, y nada más es como la demostración que tenemos energía. Pero anda uno sobrecargado. Por eso es que damos a veces toque, ¿sí? O a veces el cabello se te hace como infladito, así. Y eso es que estamos, gracias, con mucha estática. Gracias, o sea, me estoy reflejando contigo, ¿verdad? Eso es la estática, y eso puede ser, muchas veces, aquí me lo refleja mucho el esquío, que nos faltan, por ejemplo, electrolitos. Entonces, agua. Necesitamos, ajá, y agua que tenga suficientes minerales. Entonces, aquí me dice el equipo, le está faltando calcio, selenio, magnesio, zinc, o sea, todo eso, y por eso es que estamos dando toques. Entonces, wow, todo eso me lo señala el equipo, y yo a través del equipo equilibro. No manda vitaminas, manda muchas terapias, pero lo que hace es preparar tu cuerpo para que al comer, al tomar esa agua, todo, lo asimiles al 100%, y no, que a veces no lo asimila uno. Maravilloso. Mi querida Ana Laura Alba, no sabes qué maravilla. Gracias por venir a compartir esto, que es una maravilla, este sistema esquío. Eres terapeuta certificada. Acaban de pasar tus datos, por si eres tan amable tú de darlos, por favor. Ajá. Nosotros estamos en el área norte, y nuestro teléfono es 62-79-5201, o también al celular 044-55-5068-6657. Tenemos página de internet. Perfecto, maravilloso. ¿Cuál es? Ah, la estamos viendo. Ajá, las redes, que es cedesim.mx. Y también en las redes sociales es cedesim.mx. Cedesim es Centro Especializado en el Desarrollo Cerebral y Neurofeedback. Por eso es que es cedesim con C, las dos, y con Y. Lo estamos viendo ahí en la pantalla. Te agradezco mucho, mi querida Ana Laura Alba. Yo estoy encantada de la vida con esto, el sistema esquío. Y bueno, pues ahorita ya saliendo aquí de cabina, pues bueno, ya platicaremos en corto. Ya platicaremos en corto. Y bueno, te invitamos. Digo, vaya, esta es la primera visita que haces aquí al programa, pero bueno, te invitamos a que platiquemos de muchísimas cosas más, porque esto es obviamente en beneficio de todos ustedes, y qué padre que lo podamos compartir a través de este espacio, Ana Laura Alba. No, mil gracias, es un gusto estar aquí contigo, Lau, y poder pues llevar a todos los hogares esta información tan valiosa para que todos podamos estar bien. No, y que la gente pueda consultar, ¿no? Sí, que claro, pueda consultar, y que vea que de alguna manera hay que preocuparnos por nuestro bienestar. Sí, claro. Y el de los nuestros. Sí. ¿No? Y ver varias opciones. Sí, y esta, claro, me parece una opción extraordinaria.
Yo te agradezco muchísimo el favor de tu atención, el que has estado aquí con nosotros. Y bueno, posteriormente ya seguiremos platicando contigo también en otros programas que con mucho gusto les voy a presentar. Y les agradezco el favor de su atención. Mil gracias por estar conmigo aquí en el programa Lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y los veo la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias. Gracias. Laura. Lo que ellos piensan. Laura Estrada. RadioTV.mx presentó.